Muchas gracias. Bueno, mi nombre ya Ruth María Maya. Vengo desde el 2015 trabajando como emprendedora independiente. Antes pues trabajaba en empresas, pero ahorita decidí crear empresa. Mi ideal pues es poder dar trabajo también. Nace de un curso que hicimos en el SENA con mi mamá y mi hija. Y empezamos a elaborar estos bolsos en diferentes tamaños, igual con metiqueras y cartucheras escolares. Los podemos mandar a imprimir, si las empresas necesitan, con impresión en diferentes materiales. ¿Qué más le cuento yo? Nos han apoyado el SENA me ha apoyado y he participado en varias ferias. Bueno, cuéntenos un poco acerca de la hechura, la fabricación de estos bolsos tan bonitos, ¿en qué material los hace, cómo los confecciona? ¿Tiene ya gente trabajando con usted, doña? Bueno, esto es en lona morral, estampada nacional, el material que yo utilizo es nacional. Igual también en cambre, que es tela quirúrgica, y en lona costeña. Todo lo que es con metiqueras, cartucheras, los elaboro en estos materiales. Y pues en este momento estamos trabajando con mis dos hijos, Lizeth Natalia y David, que es mi hijo mayor. Pero lo ideal es pues crecer más y poder llegar a dar trabajo a personas diferentes. Bueno, doña Ruth, ¿dónde la pueden encontrar usted en Facatativa las personas que de pronto estén interesadas en un bolso, en una cartuchera, al por mayor? Bueno, yo trabajo en mi casa, en la carrera octava número 1323 en Villa Ivón, frente a la Fiscalía. Igual los productos lo pueden encontrar, estos bolsos que son para llevar mercado, en Mercado Zapatoca los estoy vendiendo. Bueno, doña Ruth, muchas gracias y el saludo a toda la gente que de pronto está pensando en emprender y no se anima. Claro, no, que se animen porque pues esto necesita este país, que creemos empresas.